Es 24 de julio, estamos frente al templo del distrito de Santiago. Mañana será el día del patrón Santiago, una de las imágenes religiosas más importantes que tiene el Cusco. En breves instantes, específicamente a las 5 de la tarde, se va a dar inicio a la procesión de las donaciones, que va a partir desde el Templo de la Merced. Acompáñenos a conocer la fiesta del patrón Santiago. Estamos en el centro histórico del Cusco, en la Basílica Menor de la Merced. Adentro ya se está realizando la misa y en breves instantes va a empezar la procesión con las donaciones que están haciendo los vecinos y los mayordomos a la imagen del patrón Santiago. De aquí nos vamos hacia la Plaza de Santiago. Que va a usar la imagen del tu apóstol Santiago. Considera los devotos que con fe y esperanza acudan a él, la bendición, la protección y la presencia del santo en toda su vida. Por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mañana va a venir con esta ropa. Con esta ropa. Al año que venía para otros... Ahí pues estoy un poco nervioso, así ve. Santiago.
Es 25 de julio, estamos al interior del Templo de Santiago. Hoy es el día principal de la festividad de Patrón Santiago. En breves instantes va a salir esta procesión con rumbo hasta La Merced. Aproximadamente a las 5 de la tarde va a dar la bendición en el puente de Santiago y debe estar de vuelta aquí al promedio de las 7 u 8 de la noche. Acompáñenos en esta aventura, acompañando a Patrón Santiago. Demorado demasiado. ¿Es el castillo de repente? Sí, hermano. Thank you.
empezamos con la procesión del patrón Santiago. Vamos a descender por el puente de Santiago con dirección hacia la Basílica Menor de la Merced. Thank you.
mami. De esta manera la imagen del patrón Santiago ya se está dirigiendo al templo del barrio de Santiago. Salió a las 4 de la tarde del templo de la Merced, ingresó por unos momentos aquí a Santa Clara y estamos listos para este último tramo. Thank you.
7 de la noche y finalmente hemos llegado a nuestro destino aquí en la Plaza de Santiago. Fue un día extraordinario que empezamos muy temprano, desde las 7 de la mañana, y prácticamente 12 horas después estamos de retorno en la Plaza de Santiago. Así se viven las tradiciones y costumbres aquí en Cusco. Soy Eduardo Valenzuela, gracias a Nevisa Travel Channel. Chao.